Oye Israel Adonai, tu Elohim Adonai uno es. Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Hashem, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchando el silbido del Rey y entendiendo nuestra identidad en Israel. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Shalom, amada familia, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a esta cápsula de vida de el día de hoy, a esta parte número 2. Si no escuchaste la parte número 1, te invito a que puedas regresar a nuestro canal de YouTube y buscar la cápsula de vida que se llama El Vivir Apartados. Esa es la parte número 1. Estamos en esta semana hablando acerca de la santidad, cómo Adonai nos llama a vivir apartados. Tremendo, ¿no? Y hoy vamos a continuar este tema. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante que el Eterno nos llama a nuestra vida. En el tiempo del templo, por supuesto, hablando del templo del Mishkan, del templo de Adonai, habían muchas diferentes cosas que sucedían allí. Por supuesto, cuando hablamos del templo, automáticamente una persona dice sacrificios. Y la verdad es que en el templo no solo se hacían sacrificios, había una gran cantidad de otras cosas que se hacían allí. Ceremonias hermosas, las fiestas del Eterno, que están en Levítico capítulo 23, para la persona que a lo mejor no las ha considerado, le invito a que lo pueda estudiar allí. Pero lo que existía en el templo era espacios sagrados. Ahora, cuando hablo de espacios sagrados, muchas personas también piensan, oh sí, donde estaba la cortina que se rompió cuando Yeshua o Jesús murió. Y sí, también ese es uno de los lugares adentro del templo y es muy correcto que tenemos que considerar cuál de las cortinas del templo se rompió. También hay un buen estudio de lo cual podemos considerar un día. Pero lo que quiero oír es que en el templo habían espacios sagrados, así, o sea, que no era que Pepito o Pepita un día se levantó en Jerusalén a las 6 de la mañana y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir y entrar al lugar santo. Nunca he entrado, lo he considerado y ¿sabes qué? Después de largo pensamiento, hoy me levanté y voy a ir al lugar sagrado. Voy a ir. Y se coloca sus tenis, sus chanclas o sí, y sus pantalonetas, sus camisetas cortas, y ni se baña los dientes, ni se peina el pelo, sino que, no, vámonos. Agarra su cafecito en el tiempo de Jerusalén y se va por las calles de Jerusalén. Y él piensa que puede entrar al lugar santo porque él se le ocurrió que podía entrar. No, en el tiempo de Jerusalén, la gente del tiempo consideraba y entendía que no podían entrar allí. Debido a que, por supuesto, desde el mismo tiempo del desierto, después de salir de Egipto, Adonai le ordenó al pueblo que construyeran un tabernáculo. Ahora es bien importante aquí hablar de esto. Adonai le permitió al mismo pueblo traer el oro para poder financiar y a la misma vez construir el tabernáculo movible del desierto. Tremendo, ¿no? Ahora, por supuesto, ya construido una copia de lo que estaba en lo celestial, muy importante también entenderlo, el único que podía entrar hasta el lugar santo era Moshe o el Cohen Gadol, en este tiempo hermano de Moshe, Aarón. Y ahí nos lleva la historia a la cual estamos hablando también durante esta semana, porque estamos hablando del Parashá Kedoshim de Levítico capítulo 19. Y en los capítulos anteriores mueren dos hijos de Aarón que pensaron que ellos podían hacer la historia de Pepito en el tiempo de Jerusalén, que se levantó un día y dijo que podían entrar a donde ellos quisieran.
¿Eran ellos Cohen Gadol? No. ¿Eran ellos sacerdotes apoyantes de el Cohen Gadol? Sí, pero hicieron la palabra usurpación. Usurpación. Quédesele marcada esa palabra a usted, ¿ok? Usurpación. El usurpar es tomar el lugar de algo que no se le ha permitido tomar. Entrar a un lugar que no se le ha permitido entrar, pero por entrar a sus propias fuerzas. Usurpar es casi como revocar, remover, entrar, romper. Es una palabra bien tremenda que cada creyente en la palabra del Eterno debería recordarla 100%. El usurpar. Entonces nosotros después, miles de años después, casi 2000 años después, llegamos al tiempo en el cual estamos hoy, y se predica la palabra del Eterno, y se nos dicen muchas diferentes cosas que cuando las escuchamos ahora, decimos, ay papá, eso es usurpar. Digamos como que ahora tenemos todo tipo de acceso al trono. Y eso no es lo que dice la palabra. Dice, tenemos acceso al trono por medio de Yeshua. Y es bien importante considerar esto porque esto nos habla más de lo hermoso que es nuestro rey, amados. Esto no es de que Adonai hace y quiere a sus personas en un cierto lado, que sí las quiere, pero vamos a hablar por qué. Y esto no es de que Adonai como que no podemos llegar a la presencia de Adonai. Bueno, usted piénselo, ¿usted cree que usted puede llegar a la presencia Shekinah de Adonai? ¿Al lugar santo? Porque a veces es que la gente como que automáticamente responde, ¿no? La carne responde así, ay, entonces yo no puedo entrar al lugar santo. No, no puede entrar al lugar santo, amado, perdón, ¿qué quiere que le diga? Usted todavía es chismoso, hace la shonjara, está haciendo cosas que son mal indicadas, todo ese tipo de cosas. Ah, ok, ¿cómo va a entrar al lugar sagrado si apenas pise, pum, se va a desboronar allí? Había todo un tipo de respeto ceremonial que se hacía con el Cohen Gadol en cada celebración, y hay un libro que estoy leyendo que en mi página de Instagram, si me quieren seguir en @CamiloAlfaroTV, coloqué una foto allí del libro que se llama Avodas Hakorbanos, que nos habla acerca de lo que pasaba en las ceremonias del templo y cómo el Cohen Gadol se preparaba para poder entrar. Especialmente, digamos, en Yom Kippur, no dormía la noche anterior, estaban todos los sacerdotes al lado de él apoyándole para que no se durmiera, había toda una ceremonia especial, era algo hermoso lo que sucedía allí, porque había una preparación. Y a veces podemos confundir palabras como ustedes ahora son real sacerdocio, pueblo ungido, pueblo escogido, y automáticamente pensamos que solo porque Yeshua murió en el madero, nosotros automáticamente ahora también somos parte del sacerdocio del templo, y esto es 100% incorrecto, y perdóneme de romperle el globo, pero usted puede haber hecho todas las oraciones, haber estudiado toda la Torá de adelante y afuera, y todavía a lo mejor no se le considere el poder entrar al lugar sagrado. Y yo ni me pudiera ni considerar para ese sentido tampoco, porque creo que es una tarea, primero que todo, que es llamada directamente por Adonai. Él escoge esas personas que entran en el templo. Y Baruch Hashem, que hay esas personas que cuando esté el templo, en el trono celestial, cuando estemos allí, esas personas todavía formarán parte de un cierto estatus allí en el templo. Pero no, se nos ha vendido una idea súper incorrecta del trono, de que, ay, en el trono, no habrá nada de eso, no habrá ese respeto, no habrán esas ceremonias. Y la mentira es grande, porque en Apocalipsis se nos habla de que también las bodas del Cordero existirán, que las fiestas del Eterno estarán allí, que hay un Mishkan, un tabernáculo también en el trono, lo cual significa, y nos dice la palabra en Hebreos capítulo 9 verso 12, que allí también está Yeshua HaMashiach como sumo sacerdote en el Mishkan del trono. Y sé que estoy diciendo una gran cantidad de cosas, y téngame paciencia, voy a llegar al punto que quiero decir.
Hebreos capítulo 8, verso 12, disculpen. Dice, entró en el lugar Kadosh, Kadoshim, una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo, esa palabra es wow, importantísima, redimiendo a todo el mundo para siempre. Pero veamos que Yeshua es el sumo sacerdote allí en el Mishkan. Ahora puede ser una persona como yo, otras personas que se sienten de mejor estatus y dicen, ah, pero ¿por qué no? Porque es que hay personas así, por eso lo digo. Yo me considero que Baruch Hashem tengo acceso al trono, o sea, al trono en el sentido de su trono celestial. Baruch Hashem, amén. Y ya. Pero por supuesto, eso no es una excusa para seguir estudiando, para seguir siendo apartado, porque vamos a hablar acerca de eso. Pero hay otras personas que no, ay, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué? Yo no puedo entrar al trono hasta arriba, hasta bien arriba del trono. Vamos, pues porque hay un estatus, hay algo que el Eterno llama y eso es hermoso porque nos habla más de lo Kadosh Kadosh que es nuestro Elohim. Sí, ahí eso nos habla más de su actitud, de su bendición para nuestra vida y cómo Él nos llama a también ser diferentes en el mundo. Entonces, cuando nos topamos con Levítico capítulo 19, verso 2, nosotros automáticamente consideramos el por supuesto, la santidad, y es algo hermoso, por supuesto, también entenderla. Que el Eterno nos llama a vivir nuestra vida diferente al mundo. Entonces, en Levítico capítulo 19 lo hablamos en la parte número 1 de todo lo que el Eterno nos quiere, nos requiere a cada uno de nosotros y la responsabilidad tan grande que nosotros hacemos entrar en la constitución legal. Una vez más, si no la has escuchado, te invito a que vayas y la puedas escuchar. El Eterno entonces le requiere a Israel estos ciertos preceptos y estatutos que están, por supuesto, en toda la Torá, que no paran de estar allí. Y ellos entran en la tierra de Israel. Y hay uno que es tan importante que, wow, ayer hablaba en un programa acerca del cuidar nuestros hijos, del tener nuestros hijos también apartados. Muchos padres y madres que sufren con esto, y lo entiendo, padres y madres que tienen hijos y sus hijos no están ni nivel 1, 2, ni 3. Están en el mundo, están perdidos, están por allí. Y es fuerte, yo sé que es algo sumamente difícil, especialmente si en el nivel 2 no se le consideró al padre y a madre someter a sus hijos a la obediencia de la palabra. Nunca hubo un altar familiar donde el padre y madre se sentaban con el hijo y con la hija o con la familia, etc. Y había un tiempo de oración, un tiempo de abrir la palabra. Oye, ¿qué nos quiere decir el Eterno? ¿Sí? Y yo sé que ahora entrar al nivel 3, pues tratar de asumir un cargo ahora, es como que a veces lo consideramos como muy tarde, pero nunca es tarde. Quiero también decirle a los padres y madres, nunca es tarde. Hay que seguir orando, hay que seguir siendo ejemplo, luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Pero para los padres y madres que están criando en este momento, tienen un tesoro en sus manos. Tienen un tesoro de criar una generación de hombres y mujeres que lleven este concepto de la palabra a todos los rincones de la tierra. Y mi sugerencia es, no se cansen de cuidar el tesoro tan hermoso que tienen en sus manos. De esos hombres y mujeres que no han sido involucrados por el mundo, por las agendas del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque también tiene que ver en el Parashá Kedoshim. En el Parashá Kedoshim se habla de cómo los padres entregaron sus hijos a Moloc. Ahora, ¿quién era Moloc? Era una idolatría que estaba allí. Y tenemos que decirlo sin pelos en la lengua, señoras y señores. La forma como daban sus hijos a Moloc era en sacrificio de humanos. Les entregaban sus hijos a este falso Dios. Imagínese usted. Y lo mismo puede estar pasando hoy en día, padres y madres que prefieren darle a un hijo un Netflix o un YouTube o lo que sea, como para que, ay, como para que pare de molestar y ya. Ay, el videojuego, vaya, 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 pare de molestar, vaya. Pero nunca hay una responsabilidad de la palabra del Eterno, nunca seguimos la palabra del Eterno de,
Día y noche no se apartará este libro de la ley de tu vida. De tus hijos le repetirás estas palabras a tus hijos y ellos a sus hijos. Y entonces hoy estamos viviendo el efecto social de tal. Muchas personas piensan que el mundo se arregla con leyes, que se arregla con la paz. No. Estamos viviendo los días de Noé, de que el mundo se apartó de Adonai. Muchas personas piensan que esto se arregla con un presidente, con un gobernador, con un alcalde. No, el problema del pecado del mundo no se arregla con eso, amados. Se arregla con un retorno, con una teshuvá, con un regreso a los conceptos y estatutos y preceptos de Adonai. Ahora les quiero leer del Haftará, o sea, de los profetas, qué fue lo que pasó con el pueblo de Adonai cuando se apartaron del Levítico capítulo 19. De cuando Adonai les dijo, sean santos, respeten a su padre y a su madre. Ezequiel capítulo 22, verso 7 dice, al padre y la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, o sea, no estaban mostrando justicia y bondad. Recordemos que la palabra nos llama a hacerlo, al tratar al necesitado, a la viuda, al huérfano, al extranjero, con ayuda, con bendición. El Eterno no lo llama a hacer. Mis santuarios menospreciaste. Allí está, ¿ya vio? Mis santuarios, o sea, se pensaban que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Y mis días de reposo has profanado. ¿Ya vio? Que el problema de este mundo no es un presidente, no es un gobernador, no es un alcalde, no son las leyes. El problema es que nosotros estamos viviendo Ezequiel capítulo 22 en vivo y en directo. Hoy hijos matan a sus padres. Tratamos mal a los inmigrantes. Tratamos mal el día de reposo. Pensamos de que nosotros podemos subirnos a un púlpito y hacer lo que nosotros quisiéramos. Tocar música del mundo adentro de la iglesia. Traer los trends, las cosas del mundo adentro de la iglesia. Mis santuarios menospreciaste. ¿Sabe qué le quiero decir? Es un paréntesis. Si yo hubiera escuchado una prédica como esta, de la cual yo estoy dando en este mismo momento, hace unos 10 años atrás, hubiera dicho, uy, qué religioso. Dígame si sí o no. Ahí en los comentarios de YouTube, dígame, ajá, así. Para yo saber que me están poniendo atención, digan, ajá, A-J-A, diga ahí, ajá. Porque antes se nos decía, no, ustedes pueden vivir su vida como ustedes quieran, no hay problema. Se hablaba de la santidad, claro que sí, por supuesto que sí. Pero ya no estábamos viviendo una vida apartados. Ya una persona del mundo pudiera decir, bueno, sí, es cristiano, pero vive su vida normal como la del mundo. O sea, que ya ni sé si es de aquí o es de allá, si es azul o rojo. Es como que azul y rojo es como un morado allí, como que los domingos va a la iglesia y el resto de la semana es otra persona. ¿Cuántas ignorancias vivíamos, no, antes, no? Ahora, no tiene que ser así tan exagerado, amados, por supuesto. Estoy hablando de ejemplos exagerados. Pero antes nosotros hablábamos mal de estos conceptos y decíamos, no. La gracia lo cubre todo, Camilo. La gracia es todo. Yo no tengo que vivir mi vida de ninguna manera porque eso es religión, eso es Torah y Yeshua vino a abolir eso. Y a lo cual, entonces, por haberse predicado ese mensaje en los púlpitos por tantos años, vemos los efectos de nuestra sociedad hoy día, donde hasta la agenda LGBTQ y otras se están involucrando adentro de la iglesia. Y la iglesia ya no es un lugar para adorar a Dios, sino para adorar las agendas políticas de las cuales la sociedad quiere involucrar adentro de allí. Los espacios sagrados, dice Ezequiel 22:7, menospreciaste, no honraste, tuviste usurpación de los lugares santos que yo te dije que respetaras.
Por eso nosotros cuando llegamos al Shabbat, que es un espacio sagrado, amados, por favor considérelo, es un espacio sagrado. Es un lugar alto, es un momento alto donde estamos entrando en un lugar donde el Eterno nos ha invitado a pertenecer con Él. Y no podemos llegar allí como que, ay, sí, ay, ok, bueno, el Shabbat, ay, ok, bueno, vamos a hacer esto, ¿de qué? Ezequiel capítulo 22 y Ezequiel capítulo 23. Llegamos a un lugar alto. Estábamos como sirvientes en Egipto, estábamos antes en el mundo, nos considerábamos Geoajim, nos considerábamos gentil y no, ahora hemos sido cambiado de estatus y ahora somos parte de la familia del Eterno y nos consideramos parte de la constitución legal de Israel porque Yeshua HaMashiach nos ha permitido el ser adoptados por medio de su sangre para poder vivir con Él por el resto de nuestra eternidad y ahora Él nos llama a la santidad. Amados, que el Eterno les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la parte número 3 de la cápsula de vida de cada día. La palabra de Hashem es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la semilla del día de hoy dé fruto en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Yeshua HaMashiach.